Estamos de racha, gente. Estamos de racha. Otro capítulo bueno. Bien adaptado y todo. Incluso los momentos buenos. Así que, nice. Sí que el manga sigue siendo un poco mejor. Bueno, es mejor en la expresión facial. No sé por qué el manga no sé por qué el anime no consiguen transmitir esa mierda. Pero bueno. Dentro de cabello lo está haciendo bien. Llevándonos dos seguidos. Nice. Es... Buenas, soy de Titans. Me acabo de ver el capítulo 13 de Iruma temporada 3. Como siempre, sí que ve mi acción. Me llamé directos de Trovo. Ay, de Discord, perdón. En dudas, preguntármelas. Dejo clip. La membresía lo tienen gratis. 250 el capítulo gratis. A la gente de llegar los cifras me pedís por privado. Dejo un clip de la parte del capítulo. Y cualquier duda, preguntármela. Pues sí que todo ese capítulo como... jodido para resumir, ¿vale? Porque, claro, yo he visto mangas y lo que voy a bajar, ¿no? ¿Qué tal? Pero como que este manga no hay mucho que decir, o sea... Pero voy a contar un par de cosas. Vale, para empezar tenemos un puto resumen, ¿no? Como siempre, de 2 minutos. Y luego tenemos un más resumen. Pero vemos un poco la pelea, ¿no? Y nos ponen los puntos, ¿no? Parece que va ganando, si me equivoco, Asmodeus, ¿no? Por poco, que tiene 21.000 puntos, pero bueno... Y tenemos una escena que tiene doble sentido con Sabnok, que se quiere desestresar. Quizá pongo eso de clip. Pero sí, básicamente esta escena se puede malentender, pero tiene varios significados, ¿vale? Para empezar, porque para desahogarse, ¿no? No es paja. Es pelear barra dar puntos, como es Sabnok. Y aparte... aunque la frase en Japón se puede malinterpretar, ¿no? Recordemos que los demonios tienen que desahogarse para que no entren en el ciclo de maldad. Así que no es paja. O quizás sí que es paja. Puede serlo, obviamente. Pero es necesaria la paja. Literalmente. Pero bueno. Luego tomo como el más. Van consiguiendo puntitos. Van ganando puntitos. La reclamación. Bla, bla, bla. Y entonces el pollo de Iruma de Kalego dice: oye, Iruma, vente, mueve el culo, que toca. Entonces vamos con Iruma, ¿no? Vemos como técnicamente le salvó el anillo. Un poco de flashback con Asmodeus y Clara para que vayan a animarlo, pero al final no lo hicieron porque confían en él. Y vemos posiblemente la cosa menos usada del manga, ¿no? Cuando nos cuentan como que básicamente el anillo salvó a Iruma de la caída y todo esto. Y cómo viene la Nafra y le dice lo de las alas, que no puede usar las alas porque aún no sabe usarlas. Entonces le lleva la hierba a Nigiri, ¿no? Y ve cómo puede subir por la hierba, pero Iruma se acuerda por fin, activa su neurona y le dice: oye, cuando yo curé al pollo este de mierda, fue porque me cayó un poco de sangre, ¿no? Oye, ¿qué pasa si pongo mi sangre en la planta? Aparte me encanta porque el dedo que usa es fuck you. Ah, es el único dedo que tiene libre, ¿no? Pero es el dedo este. Como, yeah. Solo voy a decir esto, ¿vale, gente? Este es en el manga, ok, para que entendáis. Este es en el manga el capítulo 125, ¿vale? Este es el capítulo del manga 125. Estamos en el 280. Hay más de 100 capítulos, casi 200 capítulos de diferencia. Por si queréis leeroslo. Y no ha vuelto a usar su sangre en nada. Y han pasado un huevo de cosas, ¿eh? Porque parece que cuando van a hacer... para arriba, ¿eh? Ay, se llama el último... Perdón. El mejor comentario del capítulo anterior fue el de... Paleta Caliente Origins. Dentro de lo bueno, al menos no estuvo tan mal el capítulo. Ya al punto me he acostumbrado al color de pastel de anime. Ya. Yo también me damos en cuenta su ilusión. Ya. Pero bueno. A lo que voy, Iruma usa su sangre, ¿no? Sale su plantada gigante, vacila a todos con su... esto. Y luego tenemos lo que pasó con Lid. Lid le pasó lo mismo que Iruma, pero a nadie le importa a Lid. Básicamente, ¿no? Consigue la maceta y los profesores empiezan a joderle con los puntos, diciendo que... ¡uy, cuántos puntos tienes! ¿Qué peleas tienes por Latinoamérica, no? No, y poco más. Justo cuando Lid está huyendo, se encuentra con la Sukubo. Me gustaría decir una curiosidad de la Sukubo. Vale. Ok. Pero es spoiler. ¿Vale? Así que no sé si decirla. Pero la voy a decir, ¿vale? Podéis cortar el vídeo ya, yo no voy a decir nada más que esto después de esto, ¿vale? La Sukubo se descubre en el siguiente arco, si no me equivoco, ¿vale? Que ella jamás usa sus poderes.
de su cubo. Es sencillamente que está demasiado buena. O sea, que básicamente todos en la cueva son vírgenes. Así que no vengáis con que, ¡ay, pobre Elite, la sucubo! No, 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 Elite es virgen. Se descubre luego que la sucubo jamás usa sus poderes de sucubo. Si luego nos dicen en el manga que básicamente tiene feromonas pasivas, pues mira, ¿vale? Pero no, básicamente la sucubo supone que está demasiado buena. Yo lo dejo ahí. Deuce.